los franceses, Sebastián Aguilera, gracias a los que van al balcón del diablo y parecen estar tomando ventaja. Ahí está Oyer, tiene que jugársela. Entran los hospitalities para proceder a la chicana. Apenas saliendo del túnel, el británico Chris Bacon se va a hacer Marshall sobre ese Toyota Yaris, pasando el arco Sandy Power. En las dos relaciones tenemos a Sebastián Ollé y Julián Ingracia enfocando rápidamente el vado para llegar a la curva de la mitra. Ya se acabaron la chicana, los británicos Chris Bacon y Sebastián Marshall, que van a enderezar por dentro. Vamos a ver, a la mitad del primer hit enderezan por fuera, y Ingracia en el asiento del navegante y Ollé demostrando las dotes volantísticas. Por dentro de los británicos Chris Bacon y Sebastián Marshall pasan por que ahora vienen por la parte externa de la pista. Vamos a ver a su comparecencia, su primera comparecencia con el balcón del diablo. Chris Bacon dice: ¡Rule Britannia, Britannia rule the way! Y ante flashes de cámaras y demás, caen del balcón del diablo para frenarle los cabros en la chicana. Y vamos a la zona de las heces por el arco Shelby Power. Julián Ingracia, a ver de qué cuero salen más correas, damas y caballeros, en el vado hacia la curva de la mitra. Se ve complicado, se ve complicado, parece que el auto de adentro va a ganar más o menos como le dé la gana. Enderezan el camino, damas y caballeros, y va a ser un final de alarido en la recta final. Oyer contra Chris Bacon, y sin problemas de estacionamiento, Sebastián Ollé, peina de raya en medio al británico Chris Bacon, acompañado.